de las principales insignias del actual gobierno del presidente Santos es la prosperidad para todos los colombianos. Sin embargo, hace pocos días el mandatario reconoció que la inseguridad se ha incrementado, por lo cual propuso el aumento del pie de fuerza en el ejército y la policía para hacer frente a los delincuentes. Nosotros esperaríamos que este incremento proyectado de 20.000 efectivos para los próximos 3-4 años pudiesen estar precisamente orientando su labor policial específicamente en los cuadrantes. Que Colombia cuenta hoy con una policía profesional reconocida internacionalmente, que se juega el todo por el todo en todas las esquinas del territorio nacional. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha dispuesto diferentes mecanismos para reducir el margen de acción de los grupos guerrilleros, como el más reciente golpe propinado por las fuerzas militares al cabecilla de las FARC, alias Alfonso Cano, en la Operación Odiseo. En el primer semestre de este año, los colombianos pensaban que la inseguridad se había incrementado de manera alarmante. Sin embargo, después de los golpes dados por las fuerzas militares, ¿esta percepción habrá cambiado? Eso es lo que opina la gente. ¿Cree usted que la seguridad en Bogotá es suficiente o debería aumentarse el número de hombres en la fuerza pública? Yo pienso que es suficiente siempre y cuando se dediquen a lo que se tienen que dedicar y no precisamente a perseguir vendedores ambulantes. Bueno, con respecto a eso de la policía por cuadrante, tenemos también serias quejas, porque resulta que los policías del cuadrante se han dedicado a perseguir a los vendedores y a las vendedoras. No, yo creo que se deben de incrementar más la fuerza pública, porque realmente en una metrópolis como Bogotá la inseguridad es bárbara. Se deberían incrementar en la fuerza pública porque Bogotá es muy grande y acá en este sector donde estamos ubicados, más que todo porque los fines de semana aquí hay mucha inseguridad. Considero que sí debe incrementarse porque hay mucha inseguridad en ciertos sectores de la ciudad. Se debería aumentar porque es que hay mucha inseguridad. Y por ejemplo uno llama a la policía y no se acerca rápido. Sin embargo, cada vez que los grupos guerrilleros sufren un golpe de estos, toman represalias contra los que están en cautiverio, por el miedo de que se escapen o de un nuevo ataque del ejército. Nos encadenan, primera vez es al cuello, después nos encadenan del cuello y de los tobillos, no podemos hablar, nos quitan los radios. Caminamos muchísimo. Según los ex secuestrados, la mejor salida es aumentar el pie de fuerza y las labores de inteligencia en el ejército y la policía, y así garantizar la tranquilidad de todos los colombianos. La gente no quiere más despejes, la gente no quiere que a la guerrilla se le dé ninguna concesión porque saben que van a utilizar eso para fortalecerse otra vez. Ellos camuflan campesinos, niños, gente que ni siquiera son de la zona para hacerse ver que son hartos guerrilleros. El gobierno, por su parte, sigue trabajando para liberar a los que están en cautiverio. El gobierno siempre tiene el mejor interés y la mayor preocupación por los secuestrados. El presidente Santos sostiene que el camino al diálogo con las FARC solo se dará cuando ellos demuestren verdadera voluntad. Afirmó que la batalla no se ha ganado, pero se están afrontando los problemas de seguridad y venciendo. Paula Ardila y Natalia Garzón, Unisabana Radio.tv.